Yo digo, a ver, pero la plata. ¿Y la plata? ¿Quién se la tengo que mostrar? Sí. Porque ¿Por no tengo, es que no está dentro de la ley. ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? No, señor. ¿A dónde dicen qué artículo de la ley dice? Bueno, dígame usted a dónde dice, ¿en qué artículo dice? Claro. ¿En qué artículo dice? ¿Pero por qué? Por capricho de ustedes nomás. ¿En qué artículo de la ley dice? ¿En qué artículo de la ley dice? Claro, siempre querés ser testigo vos, digo yo. ¿Qué tiene que ver? La semana pasada también me he hecho a mí. Pero eso no tiene que ver más con el de Güemes también. ¿A vos? A mí me he hecho a mí, me he hecho a mí. A mí también me han hecho un montón de cosas y sin embargo yo no sí, tengo. ¿Quién más quiere ser testigo de Güemes? De Güemes. El señor vive acá en Salto. ¿Quién quiere ser testigo? No, 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 ya sé, te conozco yo. Para ser testigo, vos. Acá está, bueno. La queremos verla. No firmé, primero. Para no firme nada, que no te la plata. Hasta tanto no aparece el dinero. Porque para que el club se vea beneficiado en este momento también. Sí, insisto, yo lo veo. Pero la plata no está. Ahora yo que soy testigo necesito ver la plata. Pero ¿por qué no? Llámale escribano. Es así, no, maestro. No se le está pidiendo cosas de otro mundo. No está la plata. Es sencillo, maestro. No estamos por hacer el asalto. Nadie está pidiendo cosas de otro mundo. Nosotros todos estamos. Anulamos el remate. Sí. ¿Se puede anular el remate? Se puede anular el remate, sí, porque nadie quiere que se anulado. Está anulado. Sí, está anulado, sí. Y yo voy a poner que por pedido del. No, que no está la plata. Está la plata, pues yo tengo obligación de mostrar la plata. No.